Cátedra Abierta, Universidad Pedagógica Nacional. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. La cátedra pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. En esa medida, su horizonte de sentido es situar una pedagogía de la paz desde sus múltiples configuraciones, articuladas con la historia reciente, la memoria histórica, los derechos humanos, la violencia y las matices ético-políticas que la estructuran. Lección inaugural. Contexto político y plataforma ética de la paz. Miércoles 11 de marzo. Apertura, Adolfo León Ateortúa Cruz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a continuar con la profesora Sandra Rodríguez. Antes, darle un saludo de bienvenida a Patricia Ariza, que nos acompaña hoy en esta lección inaugural de la Cátedra de Paz. Posteriormente, la intervención de Sandra, Patricia nos va a entregar también unas palabras. Indicar que el registro de asistencia es para posibilitar la entrega del certificado sobre la asistencia precisamente de la cátedra, por lo menos con un 70%, estamos indicando por lo menos 4 sesiones. La cátedra tiene 5 sesiones, esta es la primera, la segunda es la del 8 de abril, nos acompaña la profesora Rosalud Arias, que va a ser parte también de esta segunda sesión, que va a tener como tema de reflexión agendas de paz, territorios, procesos y proyectos educativos. Están confirmados Rosalud Arias, profesora de la Universidad Javeriana y de la Universidad de La Salle, integrante de la Red de Universidades por la Paz, una plataforma política muy importante en el país, en estos temas y en estos agenciamientos. Igual el profesor Marco Raúl Mejía también nos va a acompañar en esta segunda sesión, que es el 8 de abril. Marco Raúl, coordinador de la Mesa de Movilización Social por la Paz, investigador, profesor de Planeta Paz, y bueno, y un acompañante en todos estos procesos de movilización social. Y nuestro colega Renan Vega, miembro de la Comisión Histórica del Conflicto Armado. Entonces, invitamos entonces a la profesora Sandra Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas noches. Bueno, quiero agradecerle a Piedad por la invitación. Realmente fue difícil aceptarla en medio de tanto trabajo que hay en esta universidad pedagógica. Pero me parecía que era importante que hiciéramos presencia en este escenario, planteando algunos debates en torno a esta exigencia normativa que se nos hace en relación con una nueva apuesta denominada Cátedra de Paz, porque este es efectivamente un espacio que surge de nuestra iniciativa, pero también hace parte de las dinámicas nacionales en el marco de una normatividad que igual obliga a la configuración de cátedras de esta naturaleza. Como muchas de las elaboraciones que tengo en este trabajo que elaboré para esta presentación, están, digamos, incorporando elementos de la intervención que acabamos de escuchar del profesor Medina. Me gustaría también expresar que, bueno, ha sido mi maestro para pensar estos asuntos también del tema de la paz. Y quisiera explicitar el lugar desde donde voy a hablar, porque está esa experiencia formativa, también el trabajo de tesis del doctorado, el trabajo que venimos haciendo en la línea de formación política y memoria social ya desde hace 12 años, con los colegas y estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, tanto en la línea como en el seminario sobre memoria, identidad y territorio, que es uno de los seminarios que trabajamos en el marco de esa propuesta de formación en Ciencias Sociales. Yo he organizado esta presentación como en dos grandes temáticas. Una primera temática es histórica, porque pues es el escenario formativo desde el cual parto, y otro lugar de este análisis es el lugar del aprendizaje. Lo que he hecho es hacer una mirada en distintos momentos del siglo XX de una relación que es la que se nos convoca a pensar en esta cátedra, que es la relación entre paz y educación.
Esa es la relación que quiero problematizar, de un lado en perspectiva histórica, a través de tres momentos que he identificado en la historia nacional que nos pueden ayudar a pensar el presente y que son el punto de partida de la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver con los aprendizajes políticos de esa experiencia histórica y con lo que llamaría algunas líneas generales de una propuesta que surge del trabajo formativo que venimos desarrollando también en la línea de formación política y construcción. Bueno, voy a empezar entonces haciendo esta presentación en donde hago esa relación entre paz y educación en tres momentos de la historia nacional. Podría citar varios eventos del siglo XX que han suscitado interés general porque el sector educativo piense y adecue sus prácticas según las exigencias de un nuevo escenario de paz. Sin embargo, he seleccionado solo tres en los cuales se puede ejemplificar la manera como se ha buscado incidir en las instituciones educativas para convertir la paz en un tema central de la formación. El primero es la paz después de la Guerra de los Mil Días. El segundo es la paz después del 9 de abril de 1948, que precisamente es la fecha que elige la ley 1448 para pensar el problema conmemorativo del derecho de las víctimas. Y el tercero es la paz después de la dejación de armas entre el 89 y el 94 por parte de varios grupos insurgentes. En el primer momento el país quedó devastado y la paz se convirtió en una obligación moral. En el segundo, las élites políticas quedaron atemorizadas ante la protesta de los sectores populares y convirtieron la paz en un mecanismo de contención social. Y en el tercero, la paz fundamentó el proceso constituyente en el cual se basó la participación política durante los últimos años del siglo XX. En cada caso, como veremos a continuación, a la educación se le encomendó orientar los comportamientos y contenidos escolares a partir de este principio, pero en todos los casos la tarea excedió las posibilidades de las instituciones escolares, de los maestros y de los mismos organismos gubernamentales y se abrieron nuevos escenarios de conflicto y de confrontación armada. Voy a empezar entonces refiriéndome al caso de la Guerra de los Mil Días y a lo que ocurre después en la configuración de ese nuevo escenario de paz. También haciendo un poco ese ejercicio que Medófilo considera importante en función de esas tesis que nos ha expuesto. Este conflicto bélico ocurrido entre octubre de 1899 y noviembre de 1902 enfrentó al gobierno del Partido Nacional en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente y a los conservadores históricos contra el Partido Liberal, que protagonizó varios levantamientos en Santander, Tolima, Boyacá, Magdalena, Cauca y Panamá. El Partido Conservador derrotó a los liberales sublevados y se firmaron los tratados de paz en la Hacienda Neerlandia, cerca a Ciénaga, y en el buque Wisconsin de propiedad de Estados Unidos, en las costas panameñas. Después de la firma de estos tratados, el gobierno declaró el cese de hostilidades el 1 de junio de 1903. La confrontación tuvo efectos devastadores en la economía nacional y en la soberanía territorial con la pérdida de Panamá en noviembre de 1903, lo cual hizo confluir a los dos partidos políticos en el interés por convertir la paz y el progreso en demandas urgentes para el país. Estas fueron las circunstancias históricas en las cuales se establecieron dos símbolos de gestión del pasado en función de un futuro promisorio y en paz, dos símbolos que aún existen en el país después de 100 años. La construcción del Templo del Voto Nacional y la fundación de la Academia Colombiana de Historia. El 11 de junio de 1899 el Papa León XIII consagró al género humano al Sagrado Corazón de Jesús, lo cual inspiró al arzobispo Bernardo Herrera Restrepo para solicitar al presidente José Manuel Marroquín la construcción de un templo que consagrara al país al Sagrado Corazón de Jesús como símbolo de paz. En años recientes se abrió nuevamente el debate sobre la consagración del país a un solo culto y pues el debate jurídico se empantanó porque se mantuvo esa consagración. En mayo del mismo año en que se firmaron los tratados que condujeron a la finalización de la guerra, el gobierno expidió el decreto 820 mediante el cual comprometió el interés público en apoyar esta obra para contribuir con la reconciliación entre los colombianos. La obra se inició cuando finalizó la guerra y la construcción del templo se terminó después de varias pausas en 1918. En su construcción participaron el gobierno nacional, algunos particulares y los claretianos.
Durante la primera mitad del siglo XX, este templo se convirtió en símbolo de la paz y de la consagración del país a la fe católica. Por tal razón, fue elevada a Basílica Menor por el Papa Pablo VI en el 64 y declarada Monumento Nacional en dos momentos, primero en el 33 y luego en el 75. Mediante esta consagración al Sagrado Corazón se intentó articular la fe católica, las prácticas educativas patrióticas, en las que se promovía la idea de una paz duradera en las procesiones escolares a la Plaza de los Mártires ubicada junto al Templo del Voto Nacional. La primera mitad del siglo XX las escuelas públicas bogotanas salían en procesión los días patrióticos a la Plaza de los Mártires junto a la Iglesia del Voto Nacional y allí confluían en un solo escenario simbólico la cruz y el prócer. De manera paralela a la construcción de este emblema de la consagración de la fe católica, se fundó la Academia Colombiana de Historia, una entidad cultural que se encargó del pasado nacional con el propósito de superar los problemas históricos del siglo XIX y cumplir de ese modo con los nuevos objetivos y funciones que la sociedad le imprimió a la historiografía. La Academia surgió como una institución para la gestión pública de la memoria colectiva en función de unos valores específicos caracterizados por la unidad, la paz y el progreso. Después de la Guerra de los Mil Días, el país estableció la administración pública en sus distintos ramos y aunque en el ámbito educativo los efectos de la confrontación fueron devastadores, ya para 1904 el ministro Antonio José Uribe informaba acerca de los avances en la recuperación de las escuelas y colegios, en la creación de nuevos institutos, en el marco de la Ley 39.903, que fue la ley que fundamentó el sistema educativo colombiano desde principios del siglo XX. Decía el ministro, como la guerra civil lo destruyó todo, la labor del gobierno ha tenido que ser por todo extremo difícil en este ramo del servicio público, pues ha sido preciso empezar por conseguir locales, maestros, muebles, útiles y textos de enseñanza, aparte de la reglamentación general de los planteles de educación que están a cargo del gobierno. Por fortuna, merced a la eficaz colaboración de los agentes departamentales, hoy se encuentra funcionando casi todas las escuelas y los colegios que antes de la guerra funcionaban en el país. Se han creado varios institutos de enseñanza técnica, se han reorganizado las facultades universitarias y en toda la República se observa un renacimiento de la educación popular. Estos primeros años después de la guerra, la instrucción primaria se orientó a preparar a los niños en el ejercicio de la ciudadanía y del amor a la patria en paz, y en los saberes básicos de la agricultura, la industria fabril y el comercio. La Academia incidió en la apertura de concursos anuales para otorgar premios a quienes hicieran contribuciones en varios temas históricos y educativos, entre los que se destaca el texto de Naoya Rubla, preparado en este contexto como manual para las escuelas primarias, y el concurso para el mejor himno a la paz, en el marco de los actos programados en el centenario de la independencia. Desde ese momento y hasta 1930, la entidad construyó un canon de una narrativa histórica ajustada a los principios políticos y sociales derivados del proceso de regeneración y del ordenamiento institucional de la Constitución del 86, que convirtió a la Iglesia Católica en la institución reguladora de la vida social y a los dos partidos tradicionales en el escenario político legítimo para la participación. El Templo del Voto Nacional, así como la Academia de Historia y su incidencia en la enseñanza escolar mediante la apertura de concursos como el que se hizo para el mejor himno a la paz y el manual de Naoya Rubla, expresan un interés por superar posiciones partidistas doctrinarias y por fortalecer un proyecto de unidad fundamentado en la paz y el progreso. Como lo planteó Germán Colmenares en los años 80, frente a la disputa por los manuales escolares que se abrió en esa década, la enseñanza de la historia a principios del siglo XX debía ceñirse a los principios de unidad nacional sin correr el riesgo de volver a incurrir en controversias doctrinarias en las aulas escolares que pudieran generar otro enfrentamiento. El contexto posterior a la guerra convirtió a la paz en una obligación moral basada en el olvido del pasado reciente. El pasado reciente no entró a la escuela como hoy tampoco entra el pasado reciente a la escuela. En la refrendación del pasado heroico, me sorprendía escuchar al grupo de memoria histórica al centro de memoria histórica en la caja de herramientas que va a poner en funcionamiento, del cual va a empezar el pilotaje, a citar como uno de los referentes que hay que superar la enseñanza de la historia heroica, que pues era la enseñanza de la historia a principios del siglo XX, como si después de los años 80 no hubiera ocurrido nada en este campo de la enseñanza, y en la esperanza de un futuro promisorio amparado en los valores de la regeneración.
Esta es como la narrativa de lo que ocurrió después de la Guerra de los Mil Días, que efectivamente dejó sentados ciertos elementos que configuran cierta memoria social que hoy impide que se generen cambios sociales. El segundo evento al que me voy a referir es la paz después del 9 de abril del 48. El gaitanismo se constituyó en movimiento de masas desde 1945 con la consigna de la restauración moral de la República y con el propósito de superar la contradicción entre el país real y el país político. Jorge Eliécer Gaitán no hacía parte de la clase política tradicional, aunque su debate en el Congreso a propósito de la masacre de las Bananeras le dio protagonismo y lo situó entre los líderes más destacados del Partido Liberal. Sin embargo, la élite capitalina siempre lo excluyó de sus círculos sociales y lo llamaban con desprecio el negro Gaitán. Entre el 33 y el 35 fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, fue nombrado alcalde en Bogotá en el 37 y durante el gobierno de Eduardo Santos fue ministro de Educación. La continuidad fundamental del pensamiento de Gaitán está basada en la oposición pueblo-oligarquía, a partir de la cual incentivó la acción política de las masas, lo cual le permitió convertirse en símbolo de las aspiraciones populares. Como afirma Green, la influencia de Gaitán, normalmente atribuida a su carisma, fue el resultado de la esperanza que él ofreció de completar y extender la promesa de la revolución en marcha. Logró aceptación en regiones olvidadas por la política tradicional y entre sectores de la clase trabajadora y la clase media, que gravitaron hacia Gaitán porque su liderazgo representaba a las clases populares de acuerdo con las realidades sociales colombianas. Esta confluencia de distintos sectores sociales en el movimiento gaitanista ocurrió de manera simultánea con las formas de violencia que se iniciaron con la restauración conservadora en el poder a partir de 1945. En las zonas agrarias urbanas avanzó una creciente represión estatal amparada en los poderes locales contra los campesinos, aparceros, arrendatarios y obreros, que incentivó, entre otras manifestaciones, la marcha del silencio del 7 de febrero de 1948. Un evento masivo de gaitanistas venidos de distintas regiones del país, quienes ondeaban banderas negras mientras escuchaban un breve discurso de Gaitán conocido como la Oración por la Paz, que dirigió el líder liberal al presidente Ospina Pérez. En su intervención, Gaitán mostró que la muchedumbre bajo su dirección podía recatar la emoción en su silencio para pedir tranquilidad pública, aunque fácilmente también podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. En esta manifestación pública, Gaitán pidió que cesara la violencia y que los hechos de paz expresaran una voluntad política ligada con la defensa de la libertad y la civilización. Cerró su intervención con la siguiente consigna, dirigida al presidente: «Os decimos finalmente, excelentísimo señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia». El 9 de abril de 1948, el asesinato de Gaitán dio lugar a una protesta popular en la cual se evidencian unas pautas de comportamiento características de lo que denomina Medófilo Medina la muchedumbre política, que reaccionó inicialmente contra el verdugo y luego contra los símbolos del poder oligárquico, inicialmente en Bogotá y luego en otras ciudades como Medellín, Cali, Ibagué, Neiva y Barranca Bermeja, donde se presentaron distintos niveles de algunos elementos insurreccionales, como el desarme de la policía por parte de la población civil que se armó para crear milicias populares, la conformación de juntas revolucionarias y el ataque a propiedades, especialmente de conservadores ricos. Este levantamiento popular fue derrotado por la represión del ejército y la conformación de un gabinete de unidad nacional que contribuyó a apaciguar los ánimos de las masas liberales. En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional le asignó a la educación y en particular a la enseñanza de la historia la tarea de contribuir a superar la agitación política mediante la difusión de los principios de unidad nacional, mediante los cuales se buscaba garantizar una paz duradera, para lo cual se expidió un decreto que fue el decreto 2338 del 48, en el cual los considerandos planteaban lo siguiente: que el conocimiento de la historia patria, el culto a los próceres y la veneración por los símbolos de la nacionalidad son elementos inapreciables de fuerza social, de cohesión nacional, de dignidad ciudadana, que la educación debe tener función eminentemente social y todas las materias de los pensumes y programas escolares deben estar orientados a formar en las nuevas generaciones hábitos democráticos de decoro personal y de orgullo nacional,
que los graves acontecimientos que en los últimos tiempos han agitado la República han puesto de manifiesto una vez más y con carácter de grave apremio que el estudio consensuado de la historia patria y de las prácticas de las virtudes cívicas por todos los hijos de Colombia debe ser preocupación permanente y desvelo del gobierno. Siguiendo estas orientaciones, el asesinato de Gaitán y los hechos posteriores al 9 de abril del 48 fueron calificados en los textos escolares como la máxima crisis de la nacionalidad en toda su historia, pero no por la desaparición del líder político, sino porque ocurrió un atentado contra la institucionalidad como resultado de una conspiración promovida de un lado por los gobiernos liberales que demostraron complacencia, según estos textos escolares, con ideas favorables a la subversión del orden legal y de las ideas cristianas, y de otro lado por el comunismo criollo, que intentó sabotear la novena conferencia panamericana que se realizaría en Bogotá, porque allí serían adoptados acuerdos contra el comunismo internacional. Esta narrativa promovida por los textos mostraba que la revuelta social estaba en contra de la estabilidad y la paz y que se justificaba la necesidad del estado de sitio para someter a los rebeldes por las armas y propiciar la obra magna de la reconstrucción nacional. De este modo, pues, la paz se convirtió en un discurso de contención de la protesta social y no en un discurso de reconciliación. El asesinato de Gaitán quedó minimizado en el relato histórico, aprendido por las generaciones que se educaron en la década de los años 50. Los textos omiten la represión posterior contra los gaitanistas en la provincia como represalia por su asociación con las políticas reformistas y como eliminación de las posibilidades de avanzar en una movilización política popular que se opusiera a las condiciones de una república oligárquica. La exclusión de los procesos sociales en los cuales existió una amplia participación popular es una constante en los textos escolares, y algunos autores como Henao y Arrubla justifican dicha exclusión por la falta de distancia temporal. Plantean que se limitan a los eventos más recientes para que sean otros los que se ocupen de modelar la conciencia histórica de los tiempos más recientes, como si dicha selección no implicara a su vez una exclusión o un proceso de olvido. De este modo, como lo señalan Alexander Betancourt y Bernardo Tovar, se promovió una narrativa excluyente en las acciones populares y se afianzaron los principios fundacionales de la tradición. Estos dos elementos siguen estando presentes en los contenidos escolares, en la manera como se seleccionan los contenidos escolares, en función de preverse de las acciones políticas de los colectivos y de refundar los valores de la tradición. El tercer evento al que me voy a referir es la paz después de la dejación de armas entre el 89 y el 94 de varios grupos insurgentes. Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas se adelantaron procesos de negociación con la insurgencia desde una perspectiva distinta a la que se inició durante el gobierno de Belisario Betancourt. El Partido Liberal, en su convención de 1985, concluyó que la paz no podía considerarse como un contrato con la insurgencia, sino como una política clara, definida por propósitos y procedimientos que permitieran consolidar una estrategia de paz fundamentada en mecanismos e instituciones para la reinserción a la vida democrática, en acuerdos precisos con etapas, condiciones y avances que proscribieran la acción armada y en una presencia estatal activa como instancia de mediación entre los conflictos sociales y como garante de servicios básicos y derechos, en particular en las zonas perturbadas. Esta nueva estrategia buscaba relegitimar el Estado y deslegitimar la guerrilla. Por tal razón, Barco en su posesión prometió erradicar la violencia como medio para dirimir los conflictos y reemplazarla por la discusión civilizada de los problemas y divergencias a través del acercamiento del Estado a la comunidad, incluyendo por supuesto a los grupos guerrilleros que se acogieran a las condiciones ofrecidas por el gobierno. La estrategia política trazada por Barco se basó en tres componentes: la reconciliación, que consistió pues en el acercamiento del Estado a las comunidades para atender sus demandas, pero también para contener la protesta social; la normalización, situada en el marco del fortalecimiento del orden civil; y la rehabilitación, entendida como la voluntad gubernamental para solucionar los problemas sociales. De las comisiones de paz que se habían hecho en años anteriores, donde tenían participación sectores de la sociedad civil, se pasó a la centralización del proceso en una consejería presidencial que operó a partir de los tres componentes anotados. Mientras se montaba esta estrategia para la negociación con la insurgencia por iniciativa del Ministerio de Gobierno, se publicó en el 87 el informe denominado Colombia, Violencia y Democracia.
elaborado por un importante grupo de académicos en el cual se propuso la conformación de una comisión de reconciliación. Y aunque esta comisión sí se conformó por decreto, sus labores fueron asumidas por la Consejería en el marco del Plan Nacional de Rehabilitación. Según Palacios, como parte de una nueva política social del gobierno, medio para acercarse a la ciudadanía y restablecer la confianza pública en las instituciones. El mismo año que se publicó el informe, surgió la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y el gobierno expidió el decreto 180 del 88, un estatuto de defensa de la democracia, para confrontar la guerrilla, mientras se mantenía la permisividad frente a la expansión paramilitar y la indiferencia frente al exterminio de los militantes y dirigentes de la UP. Al finalizar el gobierno de Virgilio Barco, Mauricio Romero, pues, que ha estudiado ampliamente este tema del paramilitarismo, plantea que existían más de 140 grupos paramilitares en el país, amparados precisamente en una posibilidad legal de existencia. Y el Estado en ese momento, por supuesto, no hizo nada contra el exterminio ocurrido con los militantes y los dirigentes de la UP. Solamente fue el asesinato de Luis Carlos Galán lo que activó la iniciativa de paz de Barco, a partir de las conversaciones de Usaquén promovidas por el M-19, y se desplazó el foco de atención militar a la lucha contra el narcotráfico. El esquema de negociación orientado desde la Consejería y los intereses de varios grupos armados por ocupar el espacio político que se abrió con la posible participación en un proceso constituyente permitió que en el tránsito de la administración de Barco a la administración de Gaviria se firmaron 4 acuerdos con el M-19, con el PRT, con el Quintín Lame, con el EPL. Y al finalizar el gobierno de César Gaviria se firmaron 3 acuerdos más con la Corriente de Renovación Socialista, con las milicias urbanas de Medellín y con el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera. Los acuerdos de paz generaron la necesidad de diseñar programas para la reinserción que contemplaban readaptación, participación política, educación y capacitación laboral. Aunque inicialmente las votaciones para nuevos movimientos como la Alianza Democrática fueron elevadas, la Alianza Democrática obtuvo para la Asamblea Constituyente casi el 27% de la votación general. Los asesinatos selectivos de los excombatientes en la vida pública y las prácticas políticas de la clientela electoral fueron minando esta posibilidad política. Recientemente, ayer, el presidente Santos invitaba a las FARC a actuar como el M-19 y los ejemplos que ponía eran los excombatientes que están en la vida pública ocupando cargos políticos. Aunque la constituyente es una iniciativa que antecede a los acuerdos de los grupos con los grupos mencionados, su firma abonó el camino para que en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente se incluyeran como uno de los propósitos la reincorporación a la vida civil de los grupos que consideraron la posibilidad de ser parte de una Asamblea Constituyente, como ocurrió con el M-19. O que consideraron prioritario participar en el proceso de cambio institucional como ocurrió con el EPL, con el Quintín Lame o con el PRT. El resultado en el ámbito educativo fue una constitución en la cual existe una apuesta central por los derechos humanos, entre los cuales aparece la paz en varios artículos. Hay 84 artículos en la Constitución Nacional referidos al tema de los derechos humanos. Varios diplomados que contribuyeron a los procesos de reinserción desde programas educativos que afianzaron la paz, la democracia, los derechos humanos y en los cuales participó activamente también la Universidad Pedagógica, y la Ley General de Educación del 94, en la cual la convivencia escolar y la participación democrática se convirtieron en el centro de las preocupaciones escolares. Muchos PEIs concibieron que la democracia y la paz eran el tema fundamental del que iban a partir, pero esa elaboración de una paz abstracta y de unos valores abstractos. Como se aprecia la experiencia histórica de los acuerdos de paz de finales de los años 80 y principios de los 90, incentivó el debate en relación con la educación y la pedagogía para la paz y los derechos humanos. Pero después de la dejación de armas, la reinserción y la constituyente, se diluyó esta experiencia histórica, y tanto como experiencia histórica como referente de análisis, y se transformó en los mecanismos para elegir el gobierno escolar, para avanzar en las discusiones acerca de la democracia en la escuela, y para incentivar la formación ciudadana, pero se destituyó el enunciado del cual había hecho parte todo este debate de la democracia en la escuela, que era la experiencia con los procesos de negociación con los grupos insurgentes. Esta separación entre la experiencia histórica y el horizonte formativo
ligado con el anhelo de paz y democracia, ocurrió según Acevedo y Zamacá, porque a pesar de la persistencia del conflicto armado, el Ministerio, lo hizo en esa época y lo hace hoy, optó por concentrar sus esfuerzos en los métodos de enseñanza y deslegitimar los contenidos escolares que quedaron en una nebulosa entre privilegiar la integración curricular o mantener la enseñanza de las disciplinas. De estos tres eventos, ¿qué es lo que aprendemos en esa experiencia histórica como aprendizaje político? Es la segunda parte de esta intervención. El aprendizaje en los procesos políticos, según Paloma Aguilar, es fundamental para la reconstrucción democrática y para la consolidación del nuevo orden político en el cual se compromete una sociedad después de superar una crisis en la perspectiva de no repetir hechos atroces, de conciliar intereses opuestos y de evitar lo que generó rupturas o quiebres institucionales. El aprendizaje puede estar referido al recorte que se hace del pasado que se considera susceptible de ser enseñado en las transiciones y modela el recuerdo acerca del pasado reciente a voluntad de quienes tienen el control de los canales de difusión de las memorias sociales en el presente. Parto de esta conceptualización de aprendizaje para comparar los tres episodios presentados, en los cuales encuentro una similitud importante que puede ayudar a pensar las condiciones actuales en las que se interpela la educación y en particular a los escenarios institucionales para pensar la paz e incorporarla en sus dinámicas académicas. La primera similitud corresponde a la ruptura de la experiencia temporal. En el primer caso, la devastación de la guerra de los mil días obligó a un pacto suprapartidista en el ámbito que en el ámbito educativo se tradujo en la refrendación del pasado patriótico inscrito en la enseñanza de la historia, vinculada a la veneración de la patria, finalmente organizada a partir de los principios políticos de la regeneración y de la Constitución de 1886. En la ausencia de un pasado próximo para evitar las contiendas políticas y en la esperanza de una paz duradera que se alcanzaría en un futuro amparado en la consagración católica y en la fe. En el segundo caso, se buscó intensificar la enseñanza de la historia mediante la promoción de los valores cívicos orientados por la democracia cristiana con una abierta censura del pasado reciente en el cual los sectores populares habían adquirido protagonismo mediante la acción política de la muchedumbre el 9 de abril del 48 y con la esperanza en un futuro en paz que se lograría si el país se libraba de lo que se llamó en los años 50 la amenaza comunista. Por eso el país fue con gran orgullo a pelear en Corea contra el comunismo. En el tercer caso, las propuestas de paz, convivencia escolar y derechos humanos estuvieron más circunscritas a los requerimientos escolares de los proyectos educativos institucionales y del gobierno escolar definidos en la Ley General de Educación que a la reflexión crítica del pasado reciente y a su incorporación como contenido educativo. La aplicación de pruebas estandarizadas en varias áreas y campos temáticos entre los cuales se cuenta la educación cívica y la formación ciudadana crea una expectativa de futuro según la cual es posible desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia, esto en el marco de lo que se ha llamado en el campo educativo las competencias ciudadanas, que finalmente se supone, según el Ministerio, forman ciudadanos con valores éticos respetuosos de lo público, que ejercen derechos humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en paz. En el marco de una educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, esta última condición también se presenta en expectativa de futuro. Esta ruptura de la experiencia temporal en los tres casos echa al olvido el pasado reciente, convierte la paz en un anhelo del futuro y evita pensar el presente. Considero que en este presente, en el que se nos convoca a hablar de la paz, se puede estar reproduciendo esta ruptura temporal, como la experiencia histórica que demanda transformaciones urgentes en el presente, donde la paz como posibilidad tendría que contribuir a desactivar la guerra para que dejara de ser un anhelo en un futuro que siempre es esquivo. Infortunadamente encuentro estas constantes históricas en el actual marco normativo que nos convoca a pensar la paz. En el caso de la Ley 975 de 2005, formulada para la reincorporación de los grupos armados a la vida civil y para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Grupo de Memoria Histórica, el Fondo para la Reparación de las Víctimas y las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. Varios estudios ya han mostrado, se puede hacer ya un estado del arte sobre los estudios de la Ley de Justicia y Paz, que la aplicación de esta ley fue limitada porque no partió del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno, la primera normatividad que abre este espectro legislativo no reconocía la existencia del conflicto,
permitió la desmovilización fraudulenta de varios grupos por la falta de controles jurídicos y en definitiva no contribuyó a la restitución de los derechos de las víctimas que se buscaban amparar con esta ley. Los resultados de los informes del Grupo de Memoria Histórica como expresión de la verdad histórica tuvieron poca relación con la verdad jurídica que se amparó en el relato de las versiones libres de los victimarios. Ese relato al que se refería Medófilo sigue el libreto de los victimarios de las versiones libres, que es el caso de los niños Vanegas, tal cual uno podría encontrar varios casos en las versiones libres de los paramilitares justificando sus asesinatos. La Ley 1448 de 2011, por su parte, creó el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para la Atención y Reparación Integral. Aunque en su diseño normativo busca crear las condiciones para reconocer las víctimas, restituir sus derechos y diseñar los mecanismos de reparación, su aplicación en medio de la confrontación ha impedido que se avancen procesos fundamentales como la restitución de tierras a pobladores desplazados, quienes se han tenido que enfrentar en el retorno a los territorios despojados, sobre todo en Sucre y en Bolívar, al neoparamilitarismo que se agrupa en los ejércitos antirrestitución y a las Águilas Negras. Esta ley de víctimas y restitución de tierras incorporó la producción del Grupo Memoria Histórica, que terminó labores el 31 de diciembre del 2011, al nuevo Centro Nacional de Memoria Histórica. En su producción más reciente se presenta un informe general del conflicto armado, que es el Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, en el cual se propone apartarse de una memoria oficial del conflicto armado como insumo de reflexión para un debate social y político abierto que proyecta la tarea nacional de la construcción de una memoria legítima, no consensuada, en la cual se incorporen explícitamente las diferencias, las confrontaciones, sus posturas y sus responsabilidades, y además se reconozca a las víctimas. Estamos lejos de esa posibilidad después de ver los resultados del informe de la Comisión Histórica y ya los debates que empiezan a aparecer frente a las posiciones consensuadas. Actualmente se encuentran formulando los del Grupo de Memoria Histórica, del Centro de Memoria Histórica, que es como es la misma entidad. Actualmente se encuentran formulando materiales educativos para la enseñanza escolar que se sustentan en los contenidos provenientes de sus propios informes. El diálogo, a mi juicio, entre este colectivo y los otros colectivos que trabajamos estos temas me parece difícil porque ya están situados en un lugar complicado de analizar. Finalmente encuentro la ley 1732, que es la última ley mediante la cual se establece la Cátedra de Paz en todas las instituciones educativas del país. Su objetivo consiste en crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así está expresado en la ley. Esta ley se fundamenta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para corresponder al mandato constitucional que ya se señaló al inicio de esta intervención. La reglamentación de esta cátedra le corresponde al Ministerio y se ordena que se incluya en las instituciones universitarias en el marco de su autonomía, en los planes de estudio de las instituciones escolares y en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que es el plan que se propuso en la Ley 115, la Ley General de Educación. Ya voy a acabar. Dos párrafos. Aún es prematuro advertir que no se incorporará la experiencia reciente derivada de los resultados de la Ley 975 y la Ley 1448, o que no se tendrán en cuenta los informes del Grupo de Memoria Histórica, hoy Centro de Memoria Histórica. Pero en la estructura de la Ley 732 no aparece la inclusión del pasado reciente, ni siquiera la producida por organismos creados y asociados al Estado. Se puede inferir que no se está en el orden de prioridades educativas, no está el pasado reciente, como tampoco lo estuvo en la experiencia histórica que se comentó. También se puede evidenciar que el presente no se convierte en objeto de análisis de la normatividad. En definitiva, considero que existen tres temáticas generales que pueden ser abordadas en una perspectiva crítica en este escenario como propuesta formativa. El primero corresponde al cuestionamiento de lo que el profesor Medina llamó el fetichismo constitucional, entendido como el apego a la definición de acuerdos políticos y parámetros normativos que no se proyecta cumplir. El formalismo de la norma no se corresponde con las condiciones efectivas de la realidad, donde la operatividad de la guerra mantiene los esquemas de victimización e impunidad. Por tal razón es necesario superar el esquema normativo y comprender la complejidad de los problemas que debemos abordar. El segundo corresponde a otro aspecto también tratado por el profesor Medina, que es la contrarrevolución cultural, que impide que se realicen las transformaciones requeridas, como hemos visto en esa experiencia histórica,
acumulada y muchos elementos que se pueden evidenciar en donde la contrarrevolución cultural se puede ejemplificar. Y el tercero está basado un poco en esta tesis de Walter Benjamin acerca de la historia, las tesis 15 y 18, donde se avizora un tiempo de cambio en el continuum histórico, donde detener el tiempo conduce a la posibilidad de la revolución. Por tal razón, para él, las acciones políticas en todo instante conllevan a una acción revolucionaria. En este debate en torno a la paz, lo que se requiere es una recreación del pasado en el presente, porque como afirma Reyes Mate a propósito de estas tesis, no es la idea de los nietos liberados la que moviliza el presente, sino la imagen de los abuelos esclavizados. Por tal razón, el último tema tiene que ver con la restitución de la experiencia histórica como un objeto central del debate, que va desde el análisis de esos momentos de la historia nacional que nos permiten comprender nuestro presente, hasta la valoración del trabajo de los grupos de académicos y de los movimientos sociales y comunitarios que hemos venido realizando hace años, por fuera de los requerimientos estatales que hoy nos demandan pensar la paz, porque ha sido nuestra preocupación ética como educadores, sino porque nos ordena una norma. Muchas gracias. Bueno, damos gracias a la profesora Sandra Rodríguez e invitamos entonces a Patricia Ariza, del Movimiento Social de Mujeres por la Paz, Colombianos y Colombianas por la Paz, no sé si está ahora directora de la Corporación de Teatro La Candelaria, poeta, dramaturga. Bueno, qué maravilla estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Pues sí, yo soy artista de teatro, dramaturga y cofundadora del Teatro La Candelaria. Y hago parte, soy parte integral del Movimiento Teatral Colombiano, un movimiento muy especial porque es un movimiento que ha buscado indagar desde el arte en el relato del conflicto, que es una pregunta que me parece muy pertinente y muy importante. Colombia necesita, como ningún otro país, todos los países lo necesitan, pero yo creo que en este momento necesitamos del relato del conflicto, un relato en muchos lenguajes y un relato en muchas voces, porque el conflicto ha estado relatado de manera fragmentada, de manera tergiversada. Sí ha habido un relato, por supuesto, pero un relato absolutamente mediatizado, un relato falso de lo que es el conflicto, y ese relato ha construido un imaginario que tiene una carga tremenda, como lo decía Medófilo, que me parece muy, muy inspiradora su conferencia de la contrarrevolución cultural, sin que aquí haya habido una revolución cultural. Es como, digamos, una pregunta que nos hacemos desde el arte y la cultura, es como otorgarle a este proceso de paz la dimensión cultural, como pensar la paz desde la cultura, porque hay mucha literatura y mucha información, por ejemplo, de lo que ha pasado con el territorio despojado, pero no hay mucha de qué ha pasado con el territorio mental, o sea, cómo desminar, cómo desengatillar el imaginario de los colombianos, un imaginario que hace lo que decía Medófilo, que la gente no se pregunte por qué razón se siente convocada por unas movilizaciones que no le plantean el asunto fundamental, sino que le plantean una lucha contra un enemigo que no es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo no es la pobreza, el verdadero enemigo no es la miseria, el verdadero enemigo no es el enriquecimiento por la desposesión de los otros, sino que el enemigo está en un solo lugar. Es un enemigo construido por muchos años, digamos, ese relato es un relato acumulado durante muchos años, como de manera muy, muy bien organizada lo hizo la profesora que me antecedió,
Colombia viene con una carga enorme porque han sido muchos los años de tropel. Entonces esa carga tiene que ver como con la construcción de un discurso permanente contra insurgente, y es desde ahí, desde la gente, no desde donde la gente habla, sino es mucho peor, es de donde la gente, la mayoría de la gente piensa. Hay otra movilización que se hizo la semana pasada y muy poca gente se preguntó por qué se escogió el 8 de marzo, por ejemplo, y por qué no hubo una movilización. Ese es el Día Internacional de las Mujeres. Es un día conquistado con mucho dolor, con mucho sacrificio durante muchos años, en muchos países que tienen una historia, y sin embargo se convocó y hubo como una expropiación del día. Algunas mujeres inconformes nos reunimos en otro lugar, hicimos un plantón para no perder el derecho a la calle, el derecho a la protesta, pero eso no fue relevante, eso no fue registrado en los medios de comunicación. Yo tuve por la noche, mirando el internet, puse Marcha por la Vida y me sorprendió mucho darme cuenta que en España había simultáneamente unas marchas por la vida también y contra el aborto, también a nombre de que la vida es sagrada. Entonces la pregunta es, a nombre de lo sagrado, ¿cuántos muertos ha habido y cuánta represión no ha habido también sobre las mujeres? Pienso que la pregunta de la cultura es una pregunta muy pertinente. Relacionar, gracias. La cultura con el relato. Y creo que este relato ha comenzado a andar. Por ejemplo, el teatro lo ha hecho, el arte lo ha hecho de muchas maneras. Hay muchos relatos del conflicto que se encuentran en las obras de arte, en la literatura, en el cine, en el teatro, una obra como Guadalupe, años 50, por ejemplo, y que no han sido muchas veces recogidos de manera importante por los historiadores, con excepciones, pero que en general, como nos enseña la historia, digamos, esto no está posicionado en la cultura de los estudiantes, en la cultura de la gente. Entonces, eso hace muy difícil que la gente, que podamos hacer las conexiones necesarias para poder desactivar la guerra y construir la paz. Porque la paz se suscribe en La Habana, pero la paz la tenemos que construir aquí, en el territorio. Entonces, ¿cómo vamos a construir esa paz? ¿Con qué relato la vamos a construir? El relato es una herramienta fundamental. ¿Cómo vamos a poder destituir del imaginario ese relato que ya está instalado, que viene de la Guerra Fría, que viene como dije antes, de la construcción del discurso contrainsurgente? Y ha sido tan fuerte ese relato del establecimiento, digámoslo así, que, por ejemplo, lo engloba todo en los actores del conflicto, sin ninguna precisión, sin ninguna precisión académica ni científica, sino que da lo mismo, y entonces los actores del conflicto le han permitido al establecimiento retirarse como actor del conflicto, y los actores del conflicto son todos los demás menos el Estado, que eso le ha impedido asumir su responsabilidad también en los crímenes de Estado, como responsable, como corresponsable del conflicto colombiano. Eso es muy grave, y uno siente que eso se ha producido en la academia. Es decir, no hay una ponderación. ¿Quiénes son los actores del conflicto? Se habla de las masacres producidas por los grupos ilegales, por los actores del conflicto. Una precisión científica, y sobre todo los maestros y las maestras y los historiadores lo saben, tendría que decir cuál es el actor del conflicto, en qué momento se produjo, cuáles son las pruebas que existen y cuáles son las preguntas o las demandas de justicia que se hacen ante los organismos que correspondan.
Nosotros trabajamos con las víctimas, yo trabajo con las víctimas, hago un trabajo de manera sistemática en el Teatro La Candelaria, que es un laboratorio de creación teatral, porque nos interesa mucho construir una estética para poder entender desde ahí, para poder construir un lugar desde donde podamos entender esto que nos está sucediendo. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, por esa razón, y en el caso mío, yo soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, empecé trabajando con las víctimas de la Unión Patriótica, y al principio pues era una cosa completamente emotiva, instintiva, de afecto, pero con el tiempo eso fue cambiando y empezamos a hacernos unas nuevas preguntas de ese trabajo. Esas preguntas tienen mucho que ver con una metáfora que nos dijo recientemente una de las víctimas en relación a lo que le producía ese trabajo. Dijo, al principio era como el dolor, el trámite del dolor. Y me parece importante traer esa metáfora porque tiene que ver con la metáfora del relato en general, con la metáfora, porque las víctimas no son víctimas, son personas en situación de víctimas, son mucho más que eso. Son personas que filosofan, son personas que demandan, son personas que reclaman, son personas que piensan en la política, etc. Pero bueno, para sintetizarlo, entonces digamos que las personas que han sufrido y son consideradas víctimas. Decía una de ellas, el dolor al principio era como cargar un piano a la espalda. Después el trámite ha sido como poner ese piano cerca, y ahora es como tocar el piano. Entonces me parece una metáfora muy hermosa y muy, muy sabia para que nos ayude a entender, digamos, cómo podemos transformar este trámite del dolor, porque el dolor no es solo de las víctimas, de alguna manera todas y todos hemos sido víctimas y todas y todos también somos de alguna manera responsables de cómo desactivar la guerra. Es una responsabilidad muy importante porque el hecho de que se hayan llamado a estos historiadores nos está permitiendo reconstituir el relato. Un relato que nos ayude a entender que la responsabilidad no es binaria, o sea, la responsabilidad no es insurgencia, ejército. La responsabilidad es una responsabilidad compartida entre muchos estamentos de la sociedad, que yo creo que es la pregunta pertinente. ¿Cuál es la responsabilidad de los latifundistas? ¿Cuál es la responsabilidad de los ganaderos? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad también, por supuesto, de la insurgencia y también, por supuesto, del Estado, fundamentalmente? Pero esta responsabilidad yo creo que en aras de una disciplina del rigor de la investigación es una responsabilidad compartida por muchos sectores y es diversa también. Entonces, en este momento, el trabajo de los artistas, de las artistas, estamos intentando reconstituir también un movimiento cultural, un movimiento del pensamiento. Hemos hecho la propuesta, incluso como parte de la justicia transicional, de crear una Universidad de la Paz, a partir también de hacernos muchas preguntas, más que de tener unas respuestas precisas, porque este conflicto colombiano es muy singular, aunque podemos contar con el ejemplo de otros conflictos anteriores, como el del M-19, como otras cosas, o de otros conflictos que han sucedido en otros países. Sin embargo, aquí hay una singularidad muy, muy grande por la duración del conflicto, por los orígenes del conflicto, por las consecuencias del conflicto, por las consecuencias diferenciadas también, cómo este conflicto ha afectado a los hombres y cómo ha afectado a las mujeres.
siendo también como un elemento que nunca en ninguna solución anterior que conozcamos, ni aquí en Colombia ni en otros países, se había avanzado tanto. Y que a pesar de haber avanzado tanto, yo personalmente no considero que hayamos llegado todavía a un punto donde digamos que esto es absolutamente irreversible. Es posible que estemos cerca, pero todavía uno siente que estamos en arenas movedizas. Hay demasiados enemigos de la paz, pero hay unos enemigos que son tangibles, que son concretos, que son visibles. Ya no se puede hablar de los enemigos agazapados de la paz, como se habló en otro momento. Ya no existen los enemigos agazapados, digamos que estén escondidos y que no se sepa dónde están y que de pronto salte la liebre. Ahora son enemigos visibles, pero hay un enemigo intangible que es el que está aquí. El enemigo en el imaginario. Ese es el enemigo por el que nos tenemos que preocupar y que yo creo que de alguna manera todas y todos lo tenemos dentro. Es ese enemigo que hace que la gente se mueva por unos valores que considera universales, como una paz vacía, porque la paz es todo, pero también es nada. O sea, si la paz no tiene un contenido relacionado con la justicia y relacionado con las preguntas de cómo podemos culturalmente desactivar la guerra, cómo podemos desactivar la guerra en el imaginario, cómo, por esa razón, pues no sé si nos corresponda, pero es la preocupación que tenemos, digamos, desde el arte y la cultura, de cómo contribuir a desactivar el imaginario. Estamos construyendo una cumbre mundial de arte y cultura para la paz que se va a realizar del 6 al 12 de abril con el apoyo de la Alcaldía Mayor de las entidades culturales, y pues aprovecho para invitarlos, muchas universidades, fundamentalmente las universidades del centro de la ciudad, se han vinculado de manera orgánica, digamos, para movilizar los estudiantes, porque esperamos tener miles de personas. Van a venir más o menos 200 delegados internacionales, personas que de alguna manera tienen discursos que nos ayuden a poder dilucidar estas preguntas, o por lo menos a extender las preguntas que tenemos. Hay un asunto que nos parece muy importante, además del relato, es el tema de la academia, o sea, la preocupación tan grande de una academia separada de la vida cotidiana de la gente. La Universidad Nacional, por ejemplo, yo no conozco mucho de la pedagógica, pero la Universidad Nacional, donde muchos tuvimos la oportunidad de estar en algún momento histórico, fue como el centro del pensamiento independiente. Era un lugar donde se generaba debate, donde se generaba un debate político muy importante, y ahora es una universidad más, o sea, y muy preocupada por su desaparición, por su deterioro, tanto físico como de una influencia en la política real del país. Entonces yo creo que una parte fundamental de construir esta paz es cómo reconstituirnos como sociedad, porque esta guerra, que es una guerra de desafecto profundo por los jóvenes, por las mujeres, por los campesinos, ha hecho que se rompan los lazos sociales. Entonces, la manera de desactivar la guerra es reconstituir los lazos sociales rotos por el desafecto y por la violencia. ¿Cómo reconstituirlos sin tampoco plantearse un país de cucaña donde todos somos iguales y donde no ha pasado nada? Porque sí ha pasado, hay mucho dolor. ¿Cómo poder bajarnos de ese piano y poder llegar a tocarlo? Eso no significa que abandonemos la memoria, porque por eso es tan importante la metáfora del piano, porque ahí está el dolor. No vamos a coger el piano a hachazos, lo vamos a tener, pero lo vamos a poder tocar
lo vamos a poder tener como un patrimonio. La memoria es una construcción colectiva, y es o debería ser un patrimonio, no un patrimonio de las víctimas solamente, sino un patrimonio tangible, porque tiene que estar en libros, tiene que estar en películas, tiene que estar en las obras de arte, pero también intangible. O sea, también la memoria tendría que ser un lugar que esté en nuestro espíritu, en nuestra alma, como una biblioteca, como una enciclopedia a la que podamos echar mano. Pero es muy difícil porque no la tenemos, no está construida. Es una memoria fragmentada, desbaratada. Muchas expresiones, por ejemplo, la dramaturgia del relato, para volver al relato, que se ha construido en la televisión, es una dramaturgia muy complicada. En Colombia ha habido unas expresiones sistemáticas de la dramaturgia del conflicto en la televisión que han traspasado los límites y han pasado de ser las telenovelas un poco ingenuas, románticos, de los héroes y las heroínas que buscan el amor eterno y que superan una cantidad de dificultades para poder alcanzar la felicidad con la pareja, pues una cosa muy ingenua y muy romántica, si se quiere, a convertirse en unos instrumentos ideológicos muy complicados, donde fundamentalmente es una especie de apología a los victimarios, un relato desde el punto de vista de los victimarios, o un relato que legitima al victimario, casi siempre legitima su lucha porque le mataron el padre, porque tiene, gracias, no, ahorita, porque tiene, hay una historia mítica real, puede ser real o puede ser mentirosa, lo que sea, pero le mataron el padre, entonces eso permite el sentimiento de afecto, como tenemos tanto desafecto en el alma, entonces eso va a esa parte de la memoria, a llenar esa parte de la memoria, a llenar esa parte del afecto, y entonces a decir, no, pobre hombre, es que le mataron al papá, y entonces no tenía otra alternativa que construir una guerra. Y entonces para nada se va a las causas verdaderas, que esto también es un gran negocio, la guerra ha sido un gran negocio, pero no solamente un negocio, es también un asunto cultural muy complicado, que yo creo que este aporte de Medófilo me parece fundamental. O sea, ¿cómo podemos desde ustedes, desde la universidad, nosotras y nosotros como artistas, el movimiento social de mujeres, digamos, todos estos movimientos y todo este pensamiento que ha sido sumergido, cómo podemos contribuir a un nuevo relato del conflicto? Yo creo que ese relato, es decir, de alguna manera este proceso de La Habana ha sacado cosas nuevas. Yo hago parte de la subcomisión de género, me invitaron a La Habana a hablar desde el movimiento social de mujeres, porque yo trabajo mucho con las mujeres, hace muchísimos años dirijo el Festival de Mujeres en Escena y me sorprendí mucho. En primer lugar, porque nunca en el siglo XX, mucho menos antes, por supuesto, en ningún proceso de paz se ha tratado el tema de las mujeres. Nunca, que sepamos. Es algo nuevo, digamos, hay cosas nuevas que están pasando. Y hay otra cosa muy nueva que está pasando también, es el contexto social y político y cultural de América Latina. O sea, la paz de Colombia no es la paz de Colombia, la paz de Colombia es la paz de la región. Recientemente, ayer o antes de ayer, las amenazas de los Estados Unidos son muy serias. O sea, el temor de una invasión a Venezuela es real. Eso además puede inmediatamente cambiaría totalmente el panorama del proceso de paz. Es imposible una paz de Colombia que no contribuya a ser la paz de la región. Y es imposible también, digamos, la preocupación que tiene que ver con el relato es cómo este proceso de paz puede convertirse en una desactivación, yo creo que la compañera lo nombró antes, de la protesta social.
O sea, todos y todas los que estamos aquí, yo creo, y mucho más allá, por lo menos la mitad de la población colombiana, queremos la paz, estamos luchando por la paz a nuestra manera, desde nuestro relato, con nuestras posibilidades. Pero ¿cómo tenemos la dificultad de entender que somos una parte de la humanidad, que construir la paz de Colombia es nuestra contribución a la preservación de la humanidad? O sea, este relato tan mal construido nos ha vuelto tremendamente insulares. No relacionamos la paz de Colombia con Siria, con Palestina, con Venezuela. Y al mismo tiempo, simultáneamente, cómo nos convertimos en universales y cómo reconstituimos nuestra identidad en el relato. ¿Quiénes somos? ¿Desde dónde hablamos? Entonces, pues no sé, en este momento, en la Candelaria, yo personalmente estoy dirigiendo una obra sobre Camilo Torres. Me parece tan importante como recuperar estos personajes nuestros, un personaje además tan contradictorio y tan rico también, precisamente por eso. Quería compartirles eso y quería compartirles también pues la cumbre. No tengo mucho más que decir, que me siento muy contenta de estar acá, que quisiera que la palabra, el coloquio, el debate, la construcción de esta Universidad por la Paz, que sea nuestro monumento a la justicia, que la justicia no se vuelva un problema del castigo. Vamos a buscar quiénes son los malos de la película y ver cómo los castigamos, cómo los encerramos para que no sigan siendo responsables de la guerra, cuando nosotros sabemos que es una corresponsabilidad muy grande de muchos estamentos. ¿Y por qué no mejor cómo hacemos que circule el relato, que circule el pensamiento en una Universidad de la Paz? Muchas gracias. Ella canto, bailo, bailo, canto, canto, bailo, y conspiro contra el miedo. Entre ella canto, bailo, bailo, canto, canto, bailo, y conspiro contra el miedo. Porque esta generación provisoria y desgarrada, como el viento, se ha gestado en el duro aprendizaje.